Chapulineros de Oaxaca, MRCI, quiere retomar el paso cuando el próximo domingo visite al Politécnico en la ciudad de Huastepec. Será un duelo con equipos de realidades distintas. Mientras Chapulineros está en la parte alta de la tabla con 19 puntos, producto de 5 victorias, 3 empates y tan solo un descalabro, además tiene un partido pendiente, los del Poli están en el fondo de la clasificación con tan solo una victoria, 3 empates y 6 derrotas con una pobre cosecha de 6 puntos. El equipo que comanda el Capi Ayala tiene la oportunidad de escalar en la tabla de posiciones y demostrar el por qué son de los mejores equipos en la segunda Premier. Chapus se encuentra en el lugar 11 de la tabla general, mientras que en el grupo 3 ocupa la cuarta posición a 10 puntos del líder Pioneros de Cancún, equipo que le quitó la etiqueta de invicto a la escuadra oaxaqueña al derrotarlos en el Estadio Tecnológico por marcador de 2-0. Después de su visita a Huastepec, Chapulineros regresará a la capital oaxaqueña para recibir a Cruz Azul Premier. Después, también como local, reciben a Tiburones Rojos de Veracruz para posteriormente visitar a Tlaxcala FC en la jornada 14. Informó para MVM Deportes Alfredo Canseco Brena.